Con la llegada del otoño, llegan los vientos cálidos del sur. Los mismos que ayudan a caer los oricios llenos de castañas maduras. Es el que en Asturias se conoce como aire de las castañes. Y según reza la tradición, nos vuelve un poco locos. Este fenómeno meteorológico ha dado mucho que hablar. Y unido a las reglas del pueblo, las lindes y las tierras, en ocasiones puede llevar a un drama rural. El influjo de los vientos, o tal vez las riñas vecinales, están tras el crimen de Perlín, una pequeña aldea cercana a Trubia. Son crímenes muy prototípicos de Asturias y de Galicia, de los minifundios sobre todo. Sonaron unos tiros, dos por lo menos, ahora yo más no sentí. Un buen amigo y más pariente mío, ¿qué voy a esperar? Que tengas un accidente de coche y es normal, pero que un paisano te tire unos tiros, para mí no es normal, ¿eh? A mí, díjome que me iba a pegar 20 tiros 60.000 veces. Pues muy mal. La familia está deshecha. Deshecha, deshecha. El 28 de enero de 2009, Amable Álvarez, de 70 años, se encuentra en su casa acompañado por su pareja, Áurea Llamas. No muy lejos de su domicilio, Agustín Rubines Arango y Agustín Rubines García, padre e hijo, trabajan en una casa que el pequeño de los Rubines ha comprado en el pueblo 3 años atrás. Están restaurándola. La familia Rubines tiene unas yeguas y no tarda en arrendar un prado para que pasten libremente. Amable, ven para acá, ven para acá. Mira, ¿será posible que tenemos esto todos los días igual? Coño, pero esta gente, ¿qué cree que si nos amos o...? Para poder acceder desde su casa a la finca de los caballos, deben cruzar las propiedades de Amable. Esto hace que se enfurezca. Nada, que nos invadieron completamente. Todo hace indicar que ya han tenido varias discusiones. ¿Qué creen, que soy los amos o...? Nada. ¡Leo! Bueno, espera. A ver qué pasa, a ver si marchen. Espera un poco, a ver. Espera, a ver. Son las 11:30 de la mañana del fatídico 28 de enero. Me cago en la madre que vos parió. Supuestamente, Amable pierde los nervios. Me cago en... Esta va a ser la última. Entra en su casa de forma apresurada. Busca su escopeta. Lleva varios cartuchos con él. ¿Qué es eso, por Dios? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ay, qué es eso! Presuntamente, descerraja varios disparos sobre los Rubines. Amable deja la escopeta de nuevo en casa. Huye por el monte en dirección a Trubia. Permanece desaparecido durante varias horas.
en Berlín, quedan dos cadáveres con varios impactos de bala. Dos cuerpos sin vida, rodeados de numerosos cartuchos. Todo hace indicar que la convivencia en la pequeña aldea de Berlín era una bomba de relojería que finalmente acaba por explotar. Esa mañana, unas detonaciones han roto la tranquilidad de la aldea de Berlín. No es extraño oír disparos de los cazadores que se acercan hasta la zona. Pero el 28 de enero, esos disparos no van dirigidos contra ninguna pieza de caza. Sí, los disparos oyéronlos, pero creían que eran los cazadores. No sé si 9 disparos. Y estábamos comiendo y después que acabemos de comer, no pedimos nada más que eso, sonaron unos tiros, 2 por lo menos. Ahora yo más no sentí. O sea, teteros para ahí, pero como andan cazando, que sí, ojo. Andan por ahí los cazadores cazando, y yo qué sé, no sé más. Ninguno de los habitantes de Berlín da mayor importancia a las detonaciones que acaban de escuchar. Poco tiempo después, otro hecho hace que los vecinos comiencen a sospechar que algo grave ha ocurrido. Nada más que levantémonos de la mesa, recogí yo la mesa y eso, ya sonó, venía la Guardia Civil por el alto y al poco tiempo la ambulancia detrás. Y pasó por ahí, y los guardias delante. Y pararon allá en final, en el pueblo, que llamamos el pueblo, aquellas casas allí al final. Y los guardias marcharon para allá. Y allí tuvo muchísimo tiempo. Y después vino y paró ahí, donde está esa casa, para tirar para allí. Tuvo ahí parado. Y nadie decía nada. Y entonces yo llamaba a un chaval de allí. Dije, ¿pero qué pasó? Nadie sabía nada. Y bajaron de arriba y la gente subió, los guardias y todo. ¿Qué pasó? Y dijo, él no se puede decir. No se puede decir. Y no se supo hasta que bajaron los cadáveres, que fueran ellos. La noticia comienza a correr entre familiares y amigos de los Rubines. Nadie se lo puede creer. Todos se muestran estupefactos ante la muerte de padre e hijo. La sería más sorpresa que hoy llego yo a Trubia a la 1:30, a las 2 de la tarde o 2:30, y me dijeron que había pasado lo que pasó, lo que todos sabemos, que un señor que acabó a tiros con un padre y con un hijo. Yo estaba en un consejo escolar y me llamaron a ver si podía subir y subí. Y es cuando me encuentro con esta noticia. Y claro, yo al llegar aquí me desorienté un poquitín porque vi la casa esta como estaba, pero bueno, yo la conocía de otra manera. Y yo dije, oye, no será Agustín, ¿no? No será Agustín. Y desgraciadamente fue Agustín padre y Agustín hijo. Yo ni me lo creía. Yo me enteré a las 6 y pico, a las 8 de la noche, que me llamaron los vecinos casualmente, porque iba a hacer un... Venga a jugar a la manjoya a ella muchas veces con la misma mujer. Como prima carnal, que es la mujer, eso es nada más. Ahora como personas, y mejor háblenos pues, que los oyeré por aquí. Los vecinos pueden hablar bien de ellos. Yo, todos los que ir, todos hablaron bien de ellos. Yo nada, porque fui a casa, porque yo una vez al mes, una vez cada 8 días voy a casa al hijo. Y resulta que yo picaba y nada, no me respondía a nadie. Y digo yo, uy, qué cosa más rara. Y entonces llamé aquí a la madre. Digo, uy, es que no me contesta nada, Agustín. No me contestó. Dice, ay, Manolita, ¿y sabes lo que pasó? Y fue cuando me lo contó todo. ¡No lo hagas! Se confirma lo peor. Agustín Rubines padre y Agustín Rubines hijo reciben varios impactos de bala realizados por una escopeta de caza. Ambos fallecen en una finca cercana a la casa que el hijo estaba acondicionando en Berlín. La paz y la tranquilidad de esta pequeña aldea se rompe una vez que la noticia salta a los medios. Muy buenas tardes, son las 7:45 pasadas y una nueva tragedia nos lleva hasta Trubia, en Berlín, en el barrio de las Retuertas. Un padre y un hijo morían a media mañana asesinados. Un vecino acababa con sus vidas con una escopeta. Les contamos todos los detalles de cómo está la situación en unos minutos, aquí en Conexión Asturias. Cuando se sepa exactamente detalles, si ahora se ha producido la alarma social, se verá que estamos realmente ante unos hechos atroces. Yo, desde luego, no he visto nada igual. Probablemente en grandes ciudades, tipo Madrid y Barcelona, ahí nadie se asuste de nada. Pero desde luego en Asturias, para lo que es Asturias y el nivel de delincuencia de Asturias, esto no tiene parangón. Los que conocieron a las víctimas no se pueden explicar lo ocurrido. Todos coinciden en señalar a padre e hijo como unas buenas personas. Trabajadores, 100%.
toda la vida trabajando, un hombre que siempre fue un trabajador nato, mirando por los hijos y por la mujer y por toda la familia. Estaba en el alcance de todos. Cualquier que pidiera un favor, se lo concedía. Nada más. Ay, estupendos. Estupendos, estupendos, estupendos. Estupendos. Igual el padre que el hijo. Además, el hijo estaba haciendo una casa ahí en Berlín. Fue ahí donde los mataron. Y nada, por unas yeguas que entró a la finca de otro. Fue por eso, porque los mataron. En mi interior tengo una gran pena porque bueno, ya os digo que el padre era un hombre maravilloso y extraordinario. Yo el culpable de todo esto no lo conozco, porque por más datos que me dan y más indicaciones que me dan, no me acuerdo de este señor, no conozco a este señor. Antes de trasladarse a vivir a la Torres, la familia Rubines reside durante años en la zona Buenavista, en el edificio San Félix. A pesar de que hace ya algún tiempo que han abandonado esta zona, siguen manteniendo una buena relación con todos aquellos que fueron sus vecinos, que también se muestran consternados tras conocer el trágico desenlace de Berlín. Describir lo que se puede sentir es muy difícil porque es demasiado. Sobrepasa ya el sentido común, la lógica. Es una tragedia total, total y estúpida, absurda, y que desde luego yo solamente tengo palabras de cariño para la familia, para su viuda, su hijo, y apoyarlos en todo que en este momento se pueda, y recordar a Agustín como algo encantador, ejemplo de comportamiento como persona por encima de todo y amigo de todas las personas que siempre lo rodearon. Ya estoy asustada, porque como vecinos eran extraordinarios, o sea, son una familia muy buena. El hijo es un poco mayor que mi hija, pero vamos, siempre la convivencia aquí en el patio y jugando y hablando, pues como lo que somos, vecinos. Excelente, que fue muy buena persona y con muy buenos vecinos y que fue una desgracia muy gorda. Que fue de toda la vida, que ya hicieron la cooperativa aquí con mi tío y con mi padre y con toda la gente de esta torre y que fueron encantadores, vamos, que vamos, que esto es una desgracia gordísima. La Asociación Cultural Recreativa de Ciudad de Oviedo, yo a él ya lo conocía desde el año 50, aparte de ahí, y socio de ahí, iba a todas las excursiones, alegrando todas. Todo el mundo me pregunta por él, dónde está, todo. Todavía el sábado y el domingo estuvimos en Madrid, en Museo del Prado, el Valle de los Caídos y otras cosas por ahí, a todas. Y estaba anotado para ir el día 14 a las Camelias, ahí al Barca y las cosas de ahí, que otra excursión de un día. Yo lo siento como un amigo, como un hermano, igual. Agustín Rubines padre fue propietario de un taller de electromecánica en la calle de los Pilares de Oviedo. Allí también dejó conocidos y buenos amigos. Hombre, claro, todo el barrio está impresionado de la liada que se montó. Pero bueno, así el mundo. Mucha sorpresa. Era un buen vecino y un buen trabajador. Yo lo conocí de hace más de 30 años y bueno, una persona pues muy servicial, muy buen vecino. Ten en cuenta que nosotros éramos prácticamente competencia, él tenía el taller ahí al lado y bueno, siempre muy bien. Pues la verdad que muy sobrecogedora y muy, muy mal, de verdad, porque además era un buen chico. Ninguno de los conocidos de los Rubines se puede explicar cómo se llega a este final. ¿Cómo un vecino puede llegar a descargar un buen número de disparos sobre un padre y un hijo? Porque bueno, que tengas un accidente de coche y es normal, pero que un paisano te tire unos tiros, para mí no es normal, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la vida y así. La desgracia, ocurrida en una zona rural próxima a Oviedo, suscita no pocos comentarios. En un primer momento se piensa en un crimen por un asunto de lindes, algo que ha ocurrido en nuestra región con cierta frecuencia. Da la sensación de que la opinión pública se ha formado una idea de que estos hechos se produjeron por relaciones de mala vecindad.
nada más lejos de la realidad. Esto no, estos hechos no ocurrieron porque un caballo entra en un sitio, porque un camino es mío, que si es por problemas del Indes. Esos que vemos los abogados constantemente, en absoluto. Aunque hubiera sido así, no hubiera tenido justificación. Pero no fue así. Estas personas eran personas, los fallecidos, eran personas absolutamente normales, muy queridas por sus vecinos. Como prueba, cualquiera que haya estado en el cementerio habrá visto la cantidad de gente que fue a arroparlos y a despedirles, a arropar a la familia. Eran gente muy normal, que jamás habían tenido un problema en su vida. En el medio rural, pues hay personas que se han ido quedando porque las personas más competentes del medio rural han migrado y las personas enfermas pues no tienen esa competitividad y esa capacidad de buscar mejores recursos en otros medios. Y por lo tanto, muchas veces en el medio rural están las personas que realmente ya tienen algún tipo de dolencia o de desventaja psicológica, por decirlo de alguna manera. Y si a esas personas pues les visitan otros, les acompañan otros o vienen a convivir otros, pues generalmente entienden las cosas muy mal. Siempre lo entienden en el sentido paranoide, en el sentido de desconfianza. ¿Para qué vienen esos? ¿A qué vienen esos? Esos son los que vienen a por mí, esos son los encargados de liquidarme, esos son los que mandan otros. Es decir, siempre hay lecturas paranoides, de desconfianza y de malas impresiones respecto a sus intenciones. Todas las miradas apuntan a una persona como supuesto autor de los disparos que acaban con la vida de los Rubines. Amable Álvarez, vecino del pequeño de los Rubines. Algunos de los habitantes de Berlín ya han tenido encontronazos con el presunto homicida. Bueno, Amable para mí, ya un poco violento él cuando bebe. Lo que pasa a toda la gente, cuando bebemos siempre nos ponemos alegres, ¿no? Y así. El algo barrenado estaba ya, pero oye, para tanto yo conté que no. A mí díjome que me iba a pegar 20 tiros 60.000 veces. Y llamaba a mi hijo puta, cada vez que me encontraba. Todavía me lo llamó este día ahí en casa de Pendas, lo que pasa pues que a yo... A mí nunca me llamó. Sí, a mí muchas veces. A mí nunca me dijo nada. No sé, sí, porque era mayor, sí. Eso era una palabra corriente de él. Sí, y yo siempre paré mucho con él, allí en la casa. Subía las vacas y todo, siempre paraba allí. Y invitábame a beber, yo como no bebía, digo, no. Pero no todos sus vecinos han tenido problemas con Amable. Otros lo recuerdan de una forma mucho más cariñosa. Yo siempre me llevé muy bien con él. Mira, pasaba por ahí, y aquí con la vecina, y charlaba ahí con nosotros. Y bueno, haz poco él, al mi yerno mismo. Dijo él, oye, el tu yerno habrálos, pero mejor en el mundo que él no lo hay. Aponderándolo, pero con locura. Y yo siempre me llevé muy bien con él. Mira, otra vez. Me cago en la madre que vos parió. Me cago en... Esta va a ser la última. No es sencillo conocer las razones que pueden llevar a una persona a cometer un acto de este tipo. Pueden ser muchos los factores, o incluso una suma de varios de ellos. Como hipótesis, pues podría ser, primero, una persona que tuviese una personalidad característica, que los rasgos de su forma de ser fuesen más bien rasgos de persona desconfiada, ¿eh? Lo que nosotros llamamos rasgos paranoides, puede ser, ¿no? Se pasaba los límites, que generalmente es un patrón de la tradición, ¿no? El invadir los límites o estar acercándose mucho a los límites es entrar en terrenos peligrosos cuando las personas son muy sensitivas, ¿eh? Muy sensitivas para eso. Hay otra situación que también puede contribuir a que esto se perciba de manera exagerada, que es la ingesta de alcohol, ¿eh? Parece que había, bueno, un patrón de consumo importante de alcohol y por tanto eso agrava todavía más los rasgos paranoides. Las personas alcohólicas se ponen más celosos cuanto más beben, ¿eh? Más celosos en cuanto a celotipias, a celos de su mujer. Y otras cosas, pues no lo sé, pero seguramente que ya habría, que llovía sobre mojado, ¿eh? Que podía haber previas discusiones, previas advertencias, previos avisos, y por lo tanto digamos que había un contexto para que se diese esta circunstancia. Berlín, una pequeña aldea cercana a Trubia, era un lugar tranquilo. La mañana del 28 de enero de 2009, uno de sus vecinos, Amable Álvarez, dispara, presuntamente, sobre dos de sus vecinos que restauran una casa. Todo apunta a que, una vez más, se trata del trágico resultado de una discusión por un asunto del Indes, algo frecuente en la Asturias rural.
El 28 de enero de 2009, Amable Álvarez, de 70 años, se encuentra en su casa. Está acompañado por su pareja, Áurea Llamas. No muy lejos de su domicilio, Agustín Rubines Arango y Agustín Rubines García, padre e hijo, trabajan en una casa que el pequeño de los Rubines ha comprado en el pueblo tiempo atrás. La familia tiene unas yeguas y no tarda en arrendar un prado para que pasten libremente. Para poder acceder desde su casa a la finca de los caballos, deben cruzar las propiedades de Amable. Al parecer, esto hace que Amable pierda los nervios. Entra en casa de manera apresurada. Busca su escopeta. Presuntamente, descerraja varios disparos sobre los Rubines. Se oyen varias detonaciones que perturban la tranquilidad de la zona. Según parece, Amable Álvarez lo tenía todo bien pensado. Tanto es así que incluso el día en el que ocurre el desgraciado suceso, Amable cumple 70 años. Al contrario de la creencia popular, no existe una edad máxima que deje a una persona exenta de ingresar en prisión. Existe la errónea creencia, además muy generalizada, precisamente por la alarma social que ha causado este asunto. Mucha gente me pregunta, o incluso no me pregunta, sino me asegura o me asevera que, fíjate qué pena, con 70 años este hombre le va a salir gratis. Existe la creencia errónea totalmente que a partir de los 70 años no se va a la cárcel, lo cual es un disparate jurídico, porque imaginémonos un país en el que a partir de los 70 años no hubiera responsabilidad penal. Las mafias, los clanes de la droga utilizarían a gente mayor de 70 años, que a día de hoy es gente en plena facultad, esto, joven. Una persona de 70 años es joven, a mí me viene a la cabeza todas las personas que conozco de 70 años que están perfectamente, pero eso no es así. Este señor, si finalmente es condenado, no queremos sacar conclusiones precipitadas, si finalmente es condenado y le imponen una condena alta, cumplirá hasta... no cumplirá todos los años, sencillamente porque no le da tiempo, pero cumplirá muchos años. No tendrá ningún tipo de beneficio. Tras disparar supuestamente sobre los Rubines, Amable huye por el monte en dirección a Trubia. Permanece desaparecido durante horas, pero finalmente, a media tarde, salta la noticia. Lo último sobre lo sucedido en el Perlín, en Trubia, ha sucedido, sin embargo, en Oviedo, donde se ha entregado en una comisaría de policía el responsable de ese doble crimen. Vamos a recapitular todo lo que sabemos, todo lo relacionado con lo sucedido, empezando por los detalles del momento del arresto de ese individuo de 70 años que hoy ha utilizado una escopeta de caza para matar a sus dos vecinos. Desde la entrada al pueblo de Perlín, informa Patricia Rodríguez. Pasadas en las 6 de la tarde, como bien decís, este hombre de 70 años se entregaba en las dependencias policiales de Buenavista, en Oviedo, después de que varias patrullas de la Guardia Civil estuviesen buscándolo por los montes y los alrededores de la zona durante casi 5 horas. Los hechos ocurrían entre la 1 y las 2 de la tarde, cuando varios vecinos de aquí, de este pueblo de Perlín, escuchaban entre 8 y 9 disparos de una escopeta de caza en el Alto de la Retuerta, la zona donde las víctimas, un padre y un hijo, estaban restaurando una casa. Eran casas vecinas a las del presunto agresor, este hombre de 70 años, al que los vecinos de este pueblo, que hoy está consternado por lo sucedido, han calificado como un hombre de muy mal carácter, que no se llevaba bien con casi nadie. El levantamiento de los cadáveres ha sido una tarea dificultosa porque el acceso a la zona es bastante complicado, es una carretera estrecha, una gran pendiente y muy embarrada, por eso han tenido que ser dos todoterrenos de la Guardia Civil los que han trasladado los cuerpos hasta los servicios funerarios.
También allí la brigada científica ha incautado en la casa de este presunto agresor la escopeta de caza con la que se han propinado esos disparos y también los casquillos de las balas, y también se ha desalojado a una mujer que permanecía en el interior de la vivienda de este hombre y que parece ser que era su compañera sentimental. Una propia vecina de aquí del pueblo de Perlín podría haber sido, aunque esto es una hipótesis, son rumores de los vecinos, la que hubiese trasladado a este hombre, al presunto agresor, en coche hasta Oviedo, después de que recorriese las calles de Perlín, las zonas del pueblo, pidiendo a los vecinos que alguien le acercase en coche al centro de Oviedo, ofreciéndoles dinero a cambio. La consternación es total, como decimos, entre los vecinos. Muchos dicen que el padre y el hijo eran personas excepcionales y que el hombre, sin embargo, tenía muy mal carácter, se llevaba muy mal con todos. Ahora el caso está en manos de la Guardia Civil, que será quien tenga que prestar declaración al haber iniciado ellos, la patrulla de la Guardia Civil, las investigaciones. Este señor sabía perfectamente lo que quería hacer, lo hizo, se aseguró que consiguió su objetivo y una vez que estaba completamente convencido que ocurrió, o sea, que había conseguido lo que quería, decidió entregarse, desde mi punto de vista y por lo poco que estoy viendo, creyendo erróneamente que su edad le iba a proteger. Nada más lejos de la realidad. Horas antes, en la vivienda que el propio Amable posee en Perlín, las fuerzas de seguridad descubren la escopeta con la que se arrebató la vida a los Rubines. Amable acostumbraba a salir a cazar. Por eso, no extraña que tuviese en su poder una escopeta del calibre 12, muy utilizada por los cazadores. Quizá lo más sorprendente en este caso sea el gran número de cartuchos que se encontraron en la escena del crimen. El de Trubia no es el primer caso que ocurre en la zona rural de Asturias. Desde hace años se han documentado crímenes en los núcleos menos poblados de la región. Y un detonante, el aire de Les Castañes. Entre los casos más recientes que se recuerdan en Asturias está el ocurrido en Yernes y Tameza en enero de 2007. Un vecino de 36 años acaba presuntamente con la vida de Cesario Fernández, de 63, utilizando una guadaña. Poco tiempo después, en la población de Carollas, en el concejo de Valdés, un anciano octogenario atacó a su vecina con una pala de dientes. Al parecer, el perro de esta había matado a dos gatos suyos. Quizá uno de los casos más sonados sea el que ocurrió en la zona rural gijonesa en marzo de 2007. Dos vecinos de Porcello, Argimiro y Arcadio, poseen fincas colindantes. Ya han tenido alguna discusión previa. Las causas son varias: la muerte de unas gallinas causadas por un perro o la construcción de un chamizo. El 18 de marzo de 2007, Arcadio llega a su finca en coche. Allí se encuentra con Argimiro. Ambos están en el camino que da acceso a los terrenos, que está sin asfaltar. El perro va pues, caminando. Y yo estoy quedando sin pollos. Oye, ¿qué tiene que ver eso para que tú que te enfades, que no te enfades? ¿Por qué? Comienza una discusión entre ambos. Desde hace unos 3 años, las riñas son constantes. Argimiro y Arcadio están frente a frente. En ese momento, Argimiro saca un objeto punzante y ataca a su vecino. Lanza un primer ataque que alcanza a Arcadio en la zona del esternón. Su ataque no finaliza ahí, sino que lanza otro golpe contra su víctima. Le propina una segunda cuchillada en el costado, que le alcanza el corazón. Argimiro abandona la zona. En el camino de acceso a las fincas, queda el cuerpo sin vida de Arcadio junto a su vehículo, que aún tiene la puerta del conductor abierta y el motor en marcha. Recuerdo que era un sábado sobre las 12:30 o la 1 del mediodía cuando fue localizado el cuerpo sin vida de Arcadio. A mí me llamaron a mi domicilio para que me hiciera cargo de la investigación, y cuando llegamos al lugar de los hechos, que era un camino rural en la parroquia de Porcello, en las afueras de Gijón, pues estaba el cuerpo sin vida, como digo, de Arcadio, estaba
caído, recostado en una cuneta de un camino de tierra. Es un camino rural sin salida, que simplemente da servicio a una serie de viviendas, 12, 13 viviendas que hay allí en esa zona. Por tanto, no es un camino muy, muy transitado, simplemente lo utilizan las personas que allí tienen su domicilio. Y allí estaba el cadáver de Arcadio, en una de las cunetas del camino. Estaba su vehículo con el motor arrancado y la puerta abierta. Una vez que las fuerzas de seguridad se personan en el lugar del suceso, descubren el cadáver de Arcadio. En ese momento, aprecian una herida en la zona del esternón de la víctima. Inicialmente, en la primera inspección que se le realizó por los servicios médicos que le atendieron y por los primeros policías que llegamos al lugar, presentaba una única herida de arma blanca en el pecho. Tenía una herida bastante, en la zona del esternón, bastante aparatosa, bastante llamativa, 3-4 centímetros de ancho, mucha sangre en el entorno del cadáver. Y tanto el coche con la puerta abierta y el motor arrancado como el cadáver estaban en la puerta, a la altura de la entrada, en otra finca de otro vecino de ese mismo camino, llamado Argimiro, respecto del cual ya en las primeras gestiones que realizamos allí en el lugar de los hechos, los vecinos nos manifestaron que existía una antigua animadversión entre Arcadio y Argimiro. Posteriormente, cuando se efectúa el traslado del cadáver, se descubre una segunda herida. Asistimos a la autopsia del cadáver de Arcadio en el Instituto Anatómico Forense en Gijón, y allí se produjo obtuvimos un dato muy relevante para la investigación. Como dije antes, cuando hicimos la inspección ocular en el lugar de los hechos, a Arcadio solo se le veía una herida en la zona del esternón. Ya realizando la autopsia, los forenses descubren una segunda herida en el costado izquierdo, en la zona de debajo del brazo, en la zona del sobaco, en el costado izquierdo del cuerpo de Arcadio, y además confirman que la primera herida que todos habíamos visto en lugar de los hechos, los policías, el SAMUR, algún vecino, el que descubrió el cadáver, todos habían visto una única herida en el esternón, se veía que esa herida, esa agresión con arma blanca, no atravesaba el hueso del esternón, mientras que la otra herida que descubrimos en la mesa de la autopsia, la descubrieron los forenses evidentemente, esa sí era una herida profunda y afectaba al corazón de Arcadio y era el que le había causado la muerte. ¿Qué pasa? Estoy hasta el alma de ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? El perro que... El perro va pues, caminando. Las primeras investigaciones se centran en el entorno más cercano de la víctima, aunque pronto llegan a una pista que les conduce por otro camino. El camino es para todos, no es para ti solo. Es para todos el camino. Seguidamente empezamos a tomar declaraciones al entorno del fallecido, de Arcadio, a sus parientes, a sus amistades, para ver cuáles habían sido sus últimos pasos, y fuimos reconstruyendo un poco la mañana de los hechos, que bueno, había sido una mañana normal en la vida de Arcadio, había ido a un taller, había ido a hacer la compra, y todas estas declaraciones que fuimos tomando de su entorno familiar nos confirmaban lo que ya nos habían dicho los vecinos, ¿no? La animadversión que existía entre Arcadio y Argimiro, y ya iban concretando en datos acerca de que Arcadio vivía con cierto temor hacia este vecino, hacia este vecino, Argimiro, y también hacia su hijo, que era una persona, el hijo me refiero, una persona fuerte, mucho más joven que Arcadio y Argimiro, una persona de un carácter muy nervioso, respecto del cual alguno de los parientes de Arcadio nos llegó a manifestar que se había presentado a las 2 o las 3 de la mañana en el domicilio de Arcadio. Arcadio vivía solo en una casa allí en la zona, y que les dijo que este chico se había presentado en su domicilio golpeando la puerta por la noche, dando voces, y lógicamente estas cosas infunden temor, y Arcadio pues comentaba a sus allegados que él tenía miedo de esta familia. La policía continúa con las pesquisas, pero se encuentra ante un grave contratiempo. El arma homicida no aparece por ningún lado.
El arma homicida no llegó a aparecer, a pesar de que Argimiro en esta segunda declaración confesó los hechos y se mostró absolutamente colaborador con nosotros en la investigación. El arma no llegó a aparecer. Él nos narró que después de cometer el crimen, como decimos, en la zona de Porcello, fue hacia su negocio. Él tiene un negocio en la calzada, utilizando una pequeña carretera que baja por la zona del cementerio de Tremañes, todo ello dentro del Ayuntamiento de Gijón, y que cuando iba circulando con su vehículo a la altura del cementerio de Tremañes, pensó en deshacerse del arma y así lo hizo. Abrió la ventanilla del coche y arrojó el arma con fuerza hacia la zona de la autopista de circunvalación de Gijón. Argimiro es detenido y acaba por confesar la autoría del crimen. Cuando le tomamos la segunda declaración al autor de los hechos, Argimiro, en la que ya confiesa su autoría, describe perfectamente y con una sucesión de hechos lógica cómo le produce él las dos heridas, comentándonos incluso las expresiones que se cruzan entre ambos y cómo efectivamente manifiesta cómo le causó la primera herida en la zona del pecho, que no notó que no había entrado el cuchillo y seguidamente le causó la segunda herida. El Tribunal Popular consideró probada la autoría del crimen por la declaración que realizó el acusado en la comisaría dos días después de ocurrir el trágico suceso. Durante años, se ha tratado de buscar una explicación a este tipo de crímenes ocurridos en la zona rural. En Asturias, desde antaño, se habla del aire de Les Castañes, un fenómeno meteorológico que alteraría el comportamiento de las personas. Bueno, pues es un fenómeno que se ha estudiado bastante, se ha estudiado en todo el mundo y se ha estudiado descompuesto en los diferentes, no solo los temas de viento, sino también otras variables de humedad, de niveles incluso de pluviosidad, etc. Y no se ha podido demostrar asociación entre los comportamientos violentos, tanto autolíticos como heteroagresivos, y este fenómeno. En Asturias incluso lo pudimos estudiar durante varios años porque del Instituto de Meteorología nos daban toneladas de datos relacionadas con estos temas y no pudimos, era un trabajo que hizo el doctor García Prieto y no pudimos encontrar esta asociación. La tradición asturiana no es la única que ha dado lugar a diferentes teorías de cómo los efectos del clima podrían afectar al ser humano. Se ha estudiado pues incluso los niveles de agua de los ríos, ¿no? Y antes comentábamos que los irlandeses consideran que cuando el río va muy alto, invita mucho, tiene mucho poder para invitar a los que se van a suicidar a tirarse al río. Y de hecho allí consideran que aumenta el número de suicidios cuando el río sube, ¿eh? Pero que claro, siempre suele ser en el otoño y en el invierno, que es lo que en realidad sí asocia, que es la estación donde más se descontrolan los pacientes depresivos, ¿eh? Sin embargo, sí se han podido comprobar otras causas que pueden afectar de una manera u otra a personas con problemas muy concretos. El por qué no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que normalmente las primaveras y los otoños suelen ser estaciones que desestabilizan más a las personas vulnerables. No a la gente en general, sino a las personas que son vulnerables para padecer trastornos depresivos. No sabemos muy bien, ¿eh? Los psiquiatras sabemos muchas cosas, pero hay otras muchas que no sabemos. Así que podemos comprender de los comportamientos de los pacientes depresivos muchos aspectos, pero hay otros que todavía no sabemos. ¿Por qué no más quieres decir más? El camino es para todos, no es para ti solo. Es para todos el camino. ¡Ay, ay, 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 ay! Los crímenes sucedidos en las zonas rurales también se han estudiado desde hace años. Y si es posible establecer ciertas diferencias entre los que se cometen en este entorno con los que suceden en áreas urbanas. La
principal diferencia entre los crímenes de los que estamos tratando, crímenes en las zonas rurales y cualquier otro hecho violento, la principal diferencia básicamente se encuentra en el tipo de autores y víctimas que se dan en este tipo de crímenes en la zona rural. Siempre nos vamos a encontrar con varones de cierta edad, a partir de los 50 años, muy preocupados por los temas de sus fincas, de las lindes de las mismas. En el método sí, el método son diferentes. Hay un perfil de homicidios o de comportamientos violentos en la ciudad y hay otro perfil de violencia en el medio rural. Pero cuando hay crímenes por razones fundamentalmente de salud, personas que perdieron su salud mental y desgraciadamente o no están en tratamiento, o no reciben tratamiento, o no son atendidos debidamente, pues en estos casos el patrón es diferente. El patrón es diferente. En ocasiones, el propio aislamiento que se produce en las zonas rurales por el despoblamiento puede generar ciertos sentimientos en los moradores de estas áreas menos habitadas. En las zonas donde ha habido mucho despoblamiento y viven pocas personas, muchas veces los sentimientos son muy intensos. Digamos que hay un ambiente muy sensitivo y se perciben los movimientos de los otros de manera exagerada. En una ciudad pues la gente entra y sale y no se preocupa nadie fundamentalmente de qué es lo que hacen las gentes. En el pueblo cualquier movimiento es interpretado a veces de manera muy perjudicial. Y sobre todo cuando además hay potencialmente pequeños daños simbólicos, que un animal pasa de un prado a otro, que el agua pasa de un prado a otro, que alguien mueve mínimamente un fienso, en fin, los problemas de límites, los problemas de esquema corporal en Asturias tradicionalmente han dado muchos comportamientos violentos, hasta el punto que hay muchos homicidios que se explican simplemente por mover las líneas de los lindes, etc. O sea que el esquema corporal de las aldeas, de los pequeños pueblos, no termina donde termina lo anatómico, termina justo donde están los lindes de sus propiedades, etc. Y ahí no se permite invasiones, intentos de invasión, para nada. Y las reacciones que se producen cuando hay este tipo de personas pues son tremendas. Gran parte de los crímenes que sucedieron en Asturias siempre son vinculados a los lindes, a los límites del esquema corporal de las personas. Berlín, Yernes y Tameza, Carollas, Porcello. Son solo unos pocos ejemplos de una realidad que se ha dado en Asturias y que está documentada desde hace más de 100 años. Mira, otra vez. Las causas, en muchas ocasiones, siguen siendo las mismas. Oye, ¡paro! ¡Me cago en! ¡Esta va a ser la última! ¿Dónde vas? ¡Ay, madre! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde vas? ¡No hagas eso, por Dios! ¡No lo hagas! ¡Quieta, coño! ¡No lo hagas! ¡Quieta! ¡Ay, eso! ¡Ay, quieta! ¡Ay, según reza la tradición, cuando llegan los vientos cálidos, principalmente durante el otoño, nos volvemos un poco locos. Pero tal vez haya que buscar otras causas lejos de los efectos del viento. Thank you.